Hola, bienvenidos al video del día de hoy. Y nada, en esta ocasión es un video de mi rutina de base, también de mis bases, mi colección, se pudiera decir, y también una mini reseña de cada una de estas bases. Y pues quiero comenzar hablando de los tipos de bases que tengo. Tengo tres tipos, que serían las que son de consistencia medio sólida, bueno, sí, sólida se pudiera decir, o cremosa. También las que son medio líquidas, que no son tan líquidas, pero tampoco son tan sólidas. Y las que sí son líquidas. Ahora, estas bases, estas y todas las demás bases que tengo, yo las aplico con tres diferentes herramientas. Son estas. Ahora, esta es la más estándar, que es una esponja. Esto quiere decir que todas, absolutamente todas mis bases las puedo aplicar perfectamente con esta esponja y el resultado pues va a ser muy bonito. No necesariamente es lo mismo con estas otras dos, que sería una pues brocha para base y esta esponja o esta brocha oval. Y esta es de la marca Face Seeker, por supuesto la pueden encontrar en Sally Beauty Supply. Y este tipo de brochas también son demasiado fáciles de conseguir. Ahora, con todas las bases las puedo aplicar perfecto con esto. No es lo mismo con estos dos, porque bueno, de hecho solamente me sucede con una base, que sería esta, que es la L'Oreal Pro Mate, la L'Oreal Infalible Pro Mate. Esta base no la puedo aplicar con esto porque me quedan unos rayones espantosos y al final tendría que volver a recurrir a esto. Así que pues un estándar para todas mis bases sería esto. Y bueno, nada, también depende mucho de qué base utilices, cuál sería el complemento. Por complemento me refiero a todas estas cositas, que serían correctores, polvos, algún fijador o alguna crema hidratante. En mi caso yo tengo la piel grasa, la piel demasiado grasa, por lo cual una crema hidratante no es una opción para mí. No me gusta, pero sin embargo siento que sí es muy necesario hidratar la piel. Yo no lo hago con cremas, les menciono, lo hago con esto que es MAC Prep and Prime, que no es un fijador de maquillaje, es más bien un refrescante o un hidratante de la piel. Esto para mí es mil veces mejor que utilizar alguna crema. Esto yo es lo que utilizo primero antes del maquillaje. Después utilizo un primer. Primer sí utilizo, la verdad, no mucho, no muchas veces, pero sí utilizo. En este caso estoy utilizando el de Pro Look. Utilizaba el de Wet n Wild, pero ya se me terminó y no lo he vuelto a encontrar. El primer de Wet n Wild siento que sí es conveniente para pieles grasas, porque bueno, pues ya al secarse se queda tu piel muy lisita, muy seca, sin grasita. Ahora, también corrector, la verdad, sea cual sea la base, siempre utilizaré corrector de LA Girl Pro Conceal o cualquier otro que sea exactamente de mi tono de piel. Para sellar las bases de maquillaje, depende, ahí depende mucho de cuál sea la base. Por ejemplo, tengo esta base de LA Girl, que la verdad la cobertura es inexistente, no te cubre nada. Te aplicas 3, 4 capas y apenas si se va a ver. A mí me gusta ese acabado, que no te deje mucha cobertura, es muy natural. Sin embargo, esta base siento que sí conviene para pieles grasas. Yo tengo la piel grasa, les comento. Cuando la utilicé la primera vez, como a las 2-3 horas ya sentía que tenía la piel grasa. Y pues me fui a ver a un espejo y pues no se veía. Se notaba, pero no se veía. Eso me sucede con esta base. Cuando yo utilizo esta base y quiero que la cobertura sea mayor, utilizo un polvo con mucha cobertura o una base en polvo. En este caso, el Studio Fix de MAC o también el polvo de Bisú son casi lo mismo. Este polvo, si yo quisiera una cobertura mayor, pues lo aplico con la esponja con la que viene a toques. Eso sí, en la zona T nada más. Pero si yo aplico, por ejemplo, cualquier otra base, en este caso pudiera ser la Revlon Colorstay, y quiero un poco de cobertura, pero sin que sea muy notorio, aplico el mismo polvo, pero con una brocha. Por cierto, esta brocha es buenísima, es de Profusion y es demasiado suave y no se le cae nada de pelos. Y bueno, la última opción para los polvos y las bases sería si tienes una base de cobertura alta, de cobertura completa. En este caso sería para mí la L'Oreal Pro Mate, Infalible Pro Mate. Si aplico esta base y aplicara este polvo, ya sea con la esponja o con la brocha, porque como es mate se va a ver acartonado, se va a ver que tengo la piel completamente mate, sin nada de brillo, más el polvo. Va a parecer como si acabas de pasar por el desierto y te quedó, no sé, una tormenta de arena en la cara. Para eso yo utilizo un polvo translúcido sin color, obviamente sin nada de color. En este caso es el polvo de Mary Kay.
que es bastante finito y, como les comento, no tiene nada de color. Se puede ver blanco, pero es completamente transparente ya una vez aplicado. Y ya ahí es, la verdad, a preferencia personal, si lo quieres aplicar con una esponja o simplemente con una brocha. Lo más importante es masificar o aplicar el polvo en la zona T. Y pues bueno, esos son algunos complementos de mis bases, o de cómo aplico yo mis bases. Y voy a hacerles una demostración. Me voy a aplicar tres bases con los tres métodos pues que acabo de mencionar. Y pues nada, vamos a ver cómo me las aplico. Pues nada, ya vimos cómo fue que yo aplico las diferentes bases o los diferentes estilos. Ahora les quiero hablar un poco de ellas. Primero, las que a mí me gustan más, las de mejor cobertura según yo, según mis necesidades, serían las de L'Oreal, la infalible Pro Mate. Pero con esta el problema que tengo es que a veces me arde y pues bueno, solamente la puedo aplicar con la esponja. Pero pues esta me gusta mucho. La Revlon Colorstay, esta sería la que más, o esta es la que más uso, ya la utilizo. Pero como pueden ver, lleva un poco más, menos de la mitad, y la utilizo todos los días. Esta la verdad me gusta mucho. La de Bisú, la única base que tiene Bisú, esta también me gusta muchísimo. Es la Bisú Longwear Foundation y pues ya casi me la termino. Después la L'Oreal True Match, aquí está, esta también me gusta mucho y pues nada, me gusta y nada más. La base de Mary Kay también me gusta mucho, la suelo utilizar bastante y son las que más me gustan o más utilizo. Ahora las que no utilizo tanto es esta de LA Girl, pues como les acabo de mencionar, no tiene casi nada de cobertura y para piel grasa se me hace que sí funciona, pero pues en serio es como si no te pusieras nada y luego estarte aplicando tres veces lo mismo. Como que la utilizo cuando quiero verme sin nada prácticamente y tenga mucho tiempo para pues aplicarla. En sí fue muy barata, pero pues no me agrada tanto. La que sí no me gusta nada, que eso no lo utilizo nunca, es esta de Tiango. Pues esta la verdad no me gusta porque es como para piel más seca, porque deja un acabado de piel jugosa y eso no es lo que yo estoy buscando. También una que no suelo utilizar en mí es esta de MAC, la Studio Fix Fluid, y pues esta no me gusta porque, no sé, de hecho no sé por qué no me gusta, simplemente me la aplico y no me termina de convencer, no me gusta.
para mí no me gusta mucho y pues huele demasiado alcohol. Y esas son las bases que utilizo. Tengo más bases que no tengo abiertas. Se las muestro. Son estas de... Esta es de Too Faced. Es la Born This Way. Esta la verdad me gusta muchísimo. El empaque es hermoso, este empaque. Y bueno, no esperaba menos para el precio. Esta la verdad es la base más costosa que tengo. Cuesta 765 pesos. Lo cual me parece muy caro para una base. Pero pues bueno, la quise comprar y todavía no la utilizo. Todavía no la he abierto, más bien. Y también tengo la de... Estas son muy similares. Serían la de Naked, de la marca Lure Cosmetics, y la de NYX Stay Matte But Not Flat. Estas la verdad tengo muchas ganas de probarlas. Ya se me hace que son las que voy a abrir próximamente. Me gustan mucho, pero pues no las he utilizado. Y pues ya, creo que sería todo. Bueno, esto ya es todo por mi parte en el video del día de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram, se los dejo en la caja de información. Les recomendaría seguirme por ahí. Ahí subo muchísimas fotos, cosas relacionadas al maquillaje y a la belleza en general. Y pues nada, por favor recuerden suscribirse si no lo han hecho. Por acá debe estar el botón. Soy Jonathan, les mando muchos besos y nos estamos viendo en un próximo video. Y por favor coméntenme de qué quieren que sea un video futuro. Y pues bueno, nos vemos porque ya... Bueno, ya nos vemos.